El Parque Central, lugar por excelencia para la recreación y libre esparcimiento, ubicado en los antiguos terrenos del Aeropuerto Internacional del Cibao, ha venido a llenar un espacio que durante décadas existía en el municipio para la realización de actividades deportivas y para el sano compartir en un ambiente natural. A continuación, un reporte especial sobre el Parque Central. El Parque Central, un espacio de más de 300 metros cuadrados, concedidos para la ejercitación, actividades sociales, familiares y deportivas, representa el mejor punto de encuentro de las familias de Santiago en medio de un ambiente natural y seguro. La iniciativa surgió ante el crecimiento poblacional y dinamismo de la ciudad, que no contaba con espacios de recreación y esparcimiento. La propuesta se presentó en el año 2000 al gobierno de turno por la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago y otras instituciones, siendo finalmente inaugurado en el 2018. Santiago es una ciudad que ha crecido vertiginosamente en las últimas décadas, convirtiéndose en un espacio ya que decimos metropolitano. Surge la necesidad de contar con un espacio abierto de dimensión adecuada para darle a la población esas facilidades y hacer a la ciudad mucho más habitable y competitiva también. Durante los 18 años de espera de ver concretizada la obra, se procedió a la arborización del mismo con el objetivo de crear la masa vegetal del parque para integrar a la población y que lo hicieran suyo. Hoy el espacio cuenta con 80.000 árboles que forman parte de uno de los principales pulmones ecológicos de la ciudad. Fue un proceso con objetivos múltiples. Además de crear la masa crítica de árboles que debía llevar el parque, también se hizo para integrar a la población y también para ocupar el territorio, que era importante porque estaba bajo la amenaza de invasiones, ocupaciones, hubo que sacar personas que estaban ocupando terreno en el parque. El Parque Central cuenta con canchas de baloncesto, fútbol, voleibol y tenis, una ciclovía interna, un gimnasio, 29 kioscos de descanso y 9 para actividades sociales, plataforma para ejercicio al aire libre y senderos peatonales. Tiene además un parque infantil, una pista de carros a control remoto, un helipuerto, un campo de softball y otro de béisbol de acceso totalmente gratis. Tiene campo de fútbol, campos de béisbol, ciclovías, kioscos, áreas infantiles, senderos, y bueno, tenemos múltiples canchas deportivas y vienen muchas cosas en futuro. Para los visitantes, el parque ha venido a transformar la ciudad y sus vidas, ya que les ofrece la tranquilidad y seguridad necesaria para alejarse del ruido de la cotidianidad y lograr la relajación en medio de la naturaleza. Para mí es una necesidad, porque yo soy hipertenso y necesito hacer ejercicio. Nosotros vivimos cerca, es una forma de salir de la casa y relajarse uno, salir en familia a compartir. Nosotros caminábamos antes por la casa y ese ruido de los vehículos y cosas, eso puede afectar a uno, y aquí el humo, yo me siento feliz. Caminar un poco, relajarme, salir de trabajo. Para los amantes del deporte, este espacio ha cambiado la vida de los jóvenes de los alrededores, ya que no contaban con áreas deportivas donde poder desarrollarse, además para mantenerlos ocupados en actividades de provecho. Ha significado mucho, ya que quizás en esta ciudad cerca no tenemos un área tan grande y tan verde para el voleibol. Ha significado, me da mucho para esto, tanto para el desarrollo de la comunidad, también para el deporte. A mí me gusta mucho venir al parque a pasar de voleibol, ya que así puedo ejercitarme tranquilo, bien chill y coger el aire fresco. Para mí esto es algo muy significativo, porque aquí a través del deporte uno puede encontrar la salud, puede recrearse. Dentro de los proyectos a futuro próximo para el Parque Central están la creación de áreas para mascotas, asados y senderos interpretativos. El Parque Central además es sede de importantes eventos como ferias y conciertos, evitando trastornos en el casco urbano de la ciudad. Por esta noche finalizamos. Recuerden su cita el próximo sábado a las 9 de la noche por Luna TV, Canal 53. Muy buenas noches.